Dios te bendiga, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Wandy Ortiz. Te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita para que sigas disfrutando de más contenido como este. En esta ocasión te voy a enseñar un poco sobre este piano. Este piano es el Yamaha Model 7. Hay varias versiones de él. Está el Model 6, 7 y 8. También hay una versión Plus de cada uno de ellos. Lo que te voy a enseñar es algo sencillo. Es a crear tus propios sonidos o tus propias escenas para tocar en la iglesia. Por lo regular, en la iglesia se toca, últimamente está de moda, el género worship. Y me han preguntado mucho qué tipo de sonidos yo utilizo para tocar este género. Entonces, te voy a enseñar cómo lo hacemos. Aquí, cuando encendemos nuestro piano, aparece esta pantalla, que es donde están las escenas que nosotros cargamos para iniciar, por lo regular. Esta pantalla es editable, pero lo que vamos a hacer hoy es crear desde cero una escena de estas. Le damos aquí. Y aparece esto. Vamos a eliminar cada uno de estos sonidos que están aquí. Le damos a Delete desde el segundo sonido en adelante. Luego de que nos queda un solo sonido, para nosotros cambiarlo por uno que nos guste, lo seleccionamos y le damos a Category Search. Y aquí aparecen todos los sonidos que trae el piano. Entonces, ¿qué tipo de sonido se utiliza en el worship? Nuestro sonido principal es el piano como tal. Entonces, yo utilizo uno que se llama Full Concert Grand. Este. Es importante aquí, en esta parte, yo le doy y puedo buscar el sonido que yo desee si ya lo conozco por su nombre. Entonces buscamos Full Concert. Y seleccionamos este sonido. Ya, este es nuestro primer sonido. En nuestro segundo sonido, usamos lo que se llama pad. Es ese fondo angelical que suena en casi todas las canciones de hoy en día. Yo utilizo varios tipos de pad. En este momento te voy a enseñar cómo agregarlos. Aquí le damos a más. Y aquí seleccionamos, voy a utilizar mi primer pad. El principal que yo utilizo se llama Analog. Como aparecen muchos sonidos, yo le voy a dar aquí a la categoría que dice Pad Chair. Y aparecen los que yo ando buscando. Analog. Este es nuestro pad. Así suena por sí solo. Combinado con el piano suenaría así. Nuestro segundo pad que utilizamos o que yo utilizo es uno que se llama Dark Atmospad. Se escribe así. Dark Atmospad. Y este pad es un poco más brilloso que el anterior. Lo uso en algunas circunstancias. Este piano trae mucho.
toques. Yo estoy usando como ejemplo el worship, pero esto funciona para cualquier género. Cualquier preset que tú quieras armar se puede hacer con esto. También se utilizan algunos sintetizadores. Yo utilizo uno que se llama Super Trans. Se escribe así. Déjame ver, que no lo encuentro ahora. Creo que se escribe pegado. Y este es nuestro cuarto sonido. Este sonido debemos de tener cuidado porque tiene un sonido muy... Entonces, ¿qué yo hago con este sonido? Yo le doy aquí a este botón y se pone este bombillito. Cada vez que le doy al botón me va bajando de categoría. Aquí es ecualizadores. Es para controlar algunas características de los mismos sonidos. Entonces, este pad o este sintetizador, como de convertirlo en un tipo de pad, bajándole el cutoff, haciendo esto aquí. Hasta con menos. Esto es de gustos. Mis gustos son estos. Y te estoy enseñando con ellos cómo formar estos sonidos. Algo que yo hago mucho es también añadirle un delay al piano. No se lo añado al piano como tal, sino que hago otro efecto de piano. Y a este efecto le añado, o a esta voz, a este sonido, le añado un efecto. ¿Cómo lo hago? Selecciono el piano y le doy a Edit, Editar. Y voy al apartado de efectos. Aquí cambio este efecto por un delay. Y yo uso este que se llama Tempo Cross Delay. Ya el delay irá en velocidad según sea nuestro tempo. Voy a usar un tempo de 130 para hacer un ejemplo. Para cambiar el tempo le damos aquí. Y con la ruedita vamos moviendo. Entonces, puedo con esto hacer esto. Si lo bajo, no suena el delay. Este es el efecto número 5 de mi preset. Entonces, si le doy a este botón que expliqué ahorita y bajo, puedo añadir reverb. En el cuarto apartado. Y suena con ese eco. Entonces, ya con esto, yo puedo hacer algo similar a esto.
Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas, actives la campanita, dale like a este video y comparte para que lleguemos a más personas. Dios te bendiga.